Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Ya es miércoles, estamos a 3 de mayo y le invito a que nos acompañe para que conozca lo que le hemos preparado para este día. Iniciamos con nuestra primera nota de interés general y es que dentro de lo que es esta nota, pues le comento que aplica Profepa operativos de vigilancia en carreteras del estado de Tlaxcala. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente coordina acciones con el Gobierno del Estado para aplicar de forma permanente operativos de vigilancia en el combate a la tala clandestina, el tráfico ilegal de animales, pieles y combustible robado. El delegado de Profepa en la entidad, Julio Alberto Ramos, detalló que en puntos carreteros verifican unidades de carga de forma aleatoria para identificar posibles traslados clandestinos. De las atribuciones de Profepa es verificar que cuenten con la legal procedencia de productos forestales, todo lo que implica también ejemplares de vida silvestre y las autorizaciones correspondientes para el transporte de residuos peligrosos. Estas autorizaciones son emitidas por la Semarnat y verificadas por Profepa. El transporte de materiales y residuos peligrosos, además de animales, son las prácticas más frecuentes que se ubican por las carreteras de Tlaxcala. De animalitos que no tengan permiso está penado, deben de tener su permiso de que acredite la legal procedencia. Hay lugares en todo el país que tienen autorización por la Semarnat para la reproducción y esta situación, pero están perfectamente normados. Lo que evitamos o lo que queremos evitar es la gente que entra a las selvas, los bosques y extrae ejemplares de vida silvestre. Esto sí está normado y está prohibido, ¿no? Dependiendo del ejemplar que se trate, puede ser sujeto hasta las penas corporales, ¿no? Como la prisión, etc. Los operativos de vigilancia se aplican en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad, la 23ª Zona Militar y la Delegación en Tlaxcala de la Semarnat. Por otra parte, realizarán primer encuentro de danzas tlaxcaltecas este 6 de mayo. José Pilar Castro Ramírez, delegado del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana Tlaxcala, invita al público en general al primer encuentro de danzas tlaxcaltecas a realizarse el próximo 6 de mayo. Estamos pues preparando estas danzas tlaxcaltecas, ya que tenemos un material muy rico de años, desde 1977, digamos, que empezamos a hacer los trabajos de investigación. Y entonces ahorita creo que es un momento importante para poder hacer esta alusión a nuestras danzas tlaxcaltecas. En el encuentro de carnaval solo se presentará la jota. El resto del programa comprende danzas dedicadas a lo divino, religioso y agrario, que no son tan conocidas. Montajes, resultado de las investigaciones realizadas por los miembros del instituto. Estas danzas a lo divino, está la danza de los segadores del Carmen Tequesquitla, es una danza que es bastante interesante, es una danza teatro todavía, no tiene nada que ver con los moros cristianos, sí, danza teatro porque trabaja un argumento que tiene que ver con la labor del campo, sí, existe ahí lo que es el patrón, lo que es el caporal, capataz, lo que es el Pascual Trigo, un personaje que interactúa con todos. La danza de los negritos, cuyo zapateado fuerte va al piso, a la tierra, con lo que simboliza el trabajo en el campo. Otra danza similar es la de San Isidro Buen Suceso, el toro donado por el hacendado y consumido por los varones de la comunidad, para que les dé fuerza, vigor para trabajar y procrear. La danza de los quetzales, que tiene que ver con las peticiones de lluvias. Jarabe tlaxcalteco y danza de cuchillos, máscaras o carnavales, como les llaman en la región de Toluca de Guadalupe. Piezas que serán interpretadas por los integrantes de la delegación en la Plaza de la Constitución de la Ciudad Capital a las 16 horas. Hay la información referente
a esta actividad a realizarse este 6 de mayo para todos aquellos quienes gusten de todo este tipo de danzas, que bueno, pues seguramente muchos habrán de asistir durante este evento. En una más de las notas, Fundación Tlaxcalteca entrega juguetes y kits nutricionales a niños en Nativitas y Yauquemecán. La Fundación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, encabezada por su presidente René Elizalde Salazar, dio inicio con la entrega de kits nutricionales a 500 niños de entre 6 meses a 12 años de edad en los municipios de Yauquemecán y Nativitas, quienes resultaron beneficiados dentro del programa Ayúdame a Crecer, implementado con el apoyo de la organización de carácter internacional Orden de Malta AC. Y fue en San Dionisio, Yauquemecán, en donde formalmente dio inicio la entrega de kits a 250 infantes, quienes también se divirtieron con la presentación de un evento infantil, y posteriormente en el Auditorio Municipal de Nativitas se llevó a cabo otro evento con el mismo propósito, en donde una cantidad similar de niños recibieron el mismo beneficio. Cambiando a otra de las notas, dentro de aquella misma zona de Tlaxcala figuran estudiantes de Nativitas y 8 municipios más en Encuentro Interbachilleres 2017. Con el objetivo de fomentar la convivencia y la sana competencia en una formación integral, más de 2.000 estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, del COBAT, participaron en la edición 33 de los Encuentros Deportivos, Artísticos y Culturales Interbachilleres 2017, evento que congregó la asistencia de los jóvenes participantes en compañía de docentes, directivos y padres de familia de los 24 planteles educativos, quienes disfrutaron de estas actividades en su fase estatal, resultando ganadores del primer lugar el plantel 14 de Nativitas en la modalidad de escoltas, el plantel 10 de Apizaco en declamación. En banda de guerra, el primer lugar fue para el plantel 2 Huamancla, mejor caja el plantel 10 de Apizaco y el mejor corneta el plantel 18 de Altzayanca. En habilidades artísticas obtuvieron el primer lugar los planteles 01 Tlaxcala en la modalidad de solista, el plantel 19 Xalostoc en dueto y el plantel 06 de Contla en la modalidad de trío, mientras que en rondalla encabezó el plantel 02 Huamancla en la categoría A y el plantel 13 de Papalotla en la categoría B. Ahí algunas de las imágenes dentro de lo que fue esta 33 edición del Interbachilleres 2017. Muchas felicidades a todos aquellos quienes participaron y por supuesto a quienes resultaron ganadores. Cambiando de información y yéndonos a otra parte de la región, dentro de lo que es pues prácticamente la zona de Texmelucan, pero pues de igual forma dentro de pues toda aquella zona, toda aquella región, pues le comento que convocan a empresas poblanas y tlaxcaltecas para trabajar en rehabilitación de la carretera en Tlahuapan. Dos empresas poblanas y una tlaxcalteca fueron invitadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, para dar mantenimiento a la carretera a la preciosita Moxolahuac, Lira y Ortega del municipio de Tlahuapan, con la intención de iniciar los trabajos el 25 de mayo y concluir el próximo 21 de septiembre. Dentro de la invitación que la dependencia federal efectuó a las tres empresas, se indicó que la presentación y apertura de proposiciones será el 8 de mayo a las 10:45 horas en la SCT Puebla, en la misma dirección que la Junta de Aclaraciones realizada este 2 de mayo, es decir, sobre Carretera Federal Puebla, Santa Ana, 11.403 en Industrial El Conde. Por otro lado, y pasando ahora sí dentro de lo que es o de lo que corresponde a la zona de Texmelucan, legisladores responsabilizan de la inseguridad a edil de Texmelucan. Diputados locales recriminaron al presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, por la inseguridad que se vive en aquel municipio, exigiéndole pronta atención en la prevención de los delitos y actuar de manera eficaz cuando se presente una emergencia. Asimismo, el petista Mariano Hernández Reyes y el priista Sergio Salomón Céspedes Peregrina responsabilizaron al alcalde de Texmelucan de la inseguridad que ha crecido en los últimos meses, señalando que las autoridades municipales no pueden dejar
que el Estado y la Federación realicen su labor en materia de seguridad, ante lo cual finalmente exigieron que las autoridades apliquen un programa estratégico que combata a la delincuencia. Pero en una más de las notas relacionado a este tema, pide Canaco en Texmelucan entregar seguridad al Estado. Ante el clima de inseguridad en San Martín Texmelucan, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco Martín Torres Moreno, pidió al edil Rafael Núñez Ramírez entregar la vigilancia del municipio al gobierno del Estado ante la ola de inseguridad, pues aseguró que aunque se han negado a reconocerlo, las autoridades municipales han sido rebasadas por la delincuencia, resaltando que Texmelucan se ha convertido en una demarcación en la que existe la violencia que antes no se veía. E incluso señaló que el alcalde debería considerar la posibilidad de renunciar. Pues ahí esta situación que, pues bueno, se ha venido generando, pues no da pena, sino ya desde hace bastante tiempo con este tema de la inseguridad allá en San Martín Texmelucan, y de la cual, pues bueno, hace no mucho habrían cambiado al comisario de seguridad dentro de aquella zona, dentro de aquel municipio, del cual, pues bueno, hasta ahora, hasta el momento, pues no hemos visto gran relevancia, no hemos visto acciones positivas en relación a este tema. Y por supuesto, pues bueno, aquí le estaremos dando a conocer qué es lo que pues se venga generando dentro de las próximas horas, de los próximos días, con respecto pues a todo esto de lo cual se está dando mucho de qué hablar dentro de este municipio de Texmelucan. En esta ocasión nos vamos de manera continua, así que lo invito a que continúe aquí dentro de este espacio de Noticias al Día, porque ahora damos paso pues a la información relacionada con algunos de los municipios del octavo distrito, del cual le comento, logran disminución del 50% en pago de alumbrado público allá en Coronango. Y es que de los 700 mil pesos que destinaba al servicio este municipio, ahora el gobierno municipal paga alrededor de 300 mil pesos al mes, según lo destacó la presidenta Ermelina Makoto Chapuli al anunciar la instalación de las últimas 800 luminarias para concluir la renovación total de la red de alumbrado en la cabecera y juntas auxiliares, en las que hasta el momento la administración municipal ha invertido alrededor de 10 millones de pesos en el cambio de 2.500 lámparas de este tipo. Además, Makoto Chapuli dio a conocer que se continuará con la renovación del alumbrado público de las calles y espacios comunes de la unidad habitacional Misiones de San Francisco, donde habitan alrededor de 15 mil familias. Continuando con otra más de las notas, Domingo Arenas realizará festejo con motivo del 10 de mayo, este viernes 5 de mayo. A través de la página oficial del Ayuntamiento 2014-2018, que dirige Francisco Meneses Muñoz, se dio a conocer en días pasados una invitación a todas las mamás, a todas las mamás del municipio, así como a todos los niños, para celebrar con un gran festival el Día del Niño, que fue apenas este 30 de abril, hace pocos días, así como el Día de la Madre, para este viernes 5 de mayo en la explanada municipal, a partir de las 10 de la mañana, en donde anunciaron que habrá grandes sorpresas y regalos para todos los niños y mamás que asistan. Así es que, pues bueno, para aquellas personas que nos ven seguramente a través de redes sociales y también, por qué no, dentro de lo que es este canal Metrópoli Televisión, dentro de aquella zona del municipio de Domingo Arenas, pues ahí está prácticamente la invitación para, pues bueno, este festival que se realizará con motivo del 10 de mayo, con motivo del Día de la Madre, y por supuesto también en relación al recién pasado 30 de abril, Día del Niño. Esta fecha, pues bueno, ya les dábamos a conocer, se realizará este festival, este evento para celebrarlas y celebrar a todos los pequeños este viernes 5 de mayo, si es que no sucede algún cambio por parte de las autoridades. Por lo pronto, pues aquí nosotros también le estaremos dando a conocer parte de lo que se venga generando dentro de aquella comunidad. Y ya para ir cerrando con la información dentro de este espacio informativo, durante pues este miércoles ya 3 de mayo, Ayuntamiento de Huajotzingo continúa buscando ofertas laborales para sus habitantes. Las autoridades de la actual administración del municipio de Huajotzingo, dirigidas por Carlos Alberto Morales Álvarez, preocupadas por los habitantes y en búsqueda de su bienestar, se reunieron en días pasados con diferentes empresas ubicadas en el municipio para realizar en conjunto
acciones que beneficien tanto a empresarios como a los huejotzincas que requieran de un empleo seguro y bien remunerado. Durante el evento, las autoridades dejaron en claro que la administración se preocupa por brindar las mejores condiciones para los inversionistas, pero al mismo tiempo se mencionó la importancia que tiene una adecuada oferta laboral, ya que con esta contribuye a disminuir los índices delictivos, por lo que el edil refrendó su compromiso de continuar trabajando de la mano en beneficio de la ciudadanía. Y de esta manera, con esta última nota, es como nosotros pues hemos llegado ya a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. De antemano le agradezco el que nos haya acompañado y por supuesto le invito a que siga cada una de nuestras transmisiones cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión. Además, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook. Usted nos encuentra como Garco Producciones y ahí podrá conocer más de la información, más de lo que se genera durante pues, el transcurso de las horas alrededor de lo que pues bueno son algunos de los municipios del octavo distrito de la región y por supuesto también de aquellas zonas que tienen que ver pues no solamente dentro de lo regional, de lo estatal, sino también incluso de manera nacional. Así es que síganos en Facebook como Garco Producciones. Y ya por último, lo invito para que pues también no se pierda de cada una de nuestras emisiones, para que de alguna manera pues también usted vaya tomando en cuenta y en relación a este próximo 10 de mayo, pues aquí y por parte principalmente de Pastelería Don Pepe, le estaremos pues regalando pues parte de lo que bueno, pues ahí nos otorgará esta pastelería, prácticamente un pastel para todos ustedes, todas aquellas mamás en relación pues a este próximo 10 de mayo que ya se acerca y que aquí también dentro de este espacio de Noticias al Día, pues les estaremos festejando de alguna manera con este pues obsequio, este presente cortesía de Pastelería Don Pepe y de Noticias al Día. Así es que siga cada una de nuestras emisiones, no se las pierda porque aquí le estaremos dando a conocer la mecánica para que pues bueno sea parte de este festejo dentro de este espacio de Noticias al Día y como ya le comentamos también por cortesía de Pastelería Don Pepe. Además, por último, pues bueno, no deje de seguir también las redes sociales de Huejotzingo Travel porque de igual forma ahí usted podrá conocer la mecánica de la cual pues bueno aquí le estamos haciendo mención en referencia pues a este festejo, a esta celebración del próximo 10 de mayo. Pásela muy bien, de esta manera nosotros nos despedimos deseándole pasen una gran noche y por supuesto nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Esto ha sido todo por esta ocasión, esto ha sido Noticias al Día. We'll be right back.